Muchas gracias. Ahora sí, tras la finalización del noticiero que cotidianamente va a esta hora, nosotros como todos los miércoles estamos dándoles las bienvenidas para compartir legislativas como todos los miércoles. Buenas noches, Hilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Bueno, programa cargadito rumbo a las elecciones del 2 de junio, conociendo un poco las propuestas de nuestros candidatos, pero también otros temas legislativos. Así es, y en este sentido vamos a ocuparnos de, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto participativo, ¿no?, que fue incluida en la Carta Orgánica tras la reforma y que hoy día ya está consolidado. Vamos a ocuparnos de un proyecto exclusivo del barrio Rocamora y en ese marco, bueno, todo lo que significa dimensionando el alcance social que tiene este hecho desde el municipio de la ciudad de Posadas. También estaremos hablando del modelo educativo de alternancia, las jefas como un paradigma, no solamente acá en la provincia, en todo el país es un referente. Estaremos conociendo de qué se trató este Congreso Internacional y cómo está en vigencia esta ley de las jefas 4.0 que busca incorporar la tecnología en las charlas. Exactamente, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, un congreso que reunió a las familias de las escuelas agrícolas a nivel internacional. Además de eso, vamos a estar hablando con la titular, la presidenta de la UNEFAM, de aquí de Misiones, que paralelamente a eso también es candidata a legisladoras en la provincia de Misiones por el Frente Renovado. Por otra parte, régimen penal juvenil, ¿qué se puede cambiar al respecto? ¿Hay intenciones? Bueno, en fin, mucho hoy en legislativa, pero si te parece, nos presentamos. La presentación formal y ya estamos con todos ustedes. Ahora sí comenzamos con el desarrollo del material que tenemos para compartir con ustedes y lo decía Gilda. El 2 y 3 de mayo pasado tuvo lugar el tercer Congreso Internacional de Escuelas de Educación de Alternancia, ¿no?, e Innovación Tecnológica y que se denomina de las familias agrícolas y que reunió a más de 700 participantes entre docentes, académicos y, bueno, y los alumnos, por supuesto, ¿no? Este sistema educativo es muy importante, más que nada para los chicos de las chacras, de las colonias. Tal vez las familias de acá de Posadas, muchas las desconozcan, pero realmente es muy importante y es muy interesante porque el alumno, el joven, vive en la escuela un periodo de tiempo y después otro periodo de tiempo, vuelve a su casa con tareas para hacer en la escuela, pero puede estar en su casa, acompañar a sus padres, hacer tareas en la chacra. Ahora el desafío está en la incorporación de tecnología en las jefas de Misiones a partir de la ley de las jefas 4.0. Y todo esto es lo que se habló en este Congreso Internacional. Vamos a conocer detalles de lo que sucedió y después en primera persona va a estar con nosotros la presidenta de la UNEFAM Misiones para ampliarnos sobre esta cuestión. El sistema de alternancia en educación tiene gran desarrollo en muchos países en el mundo. Misiones, atendiendo a sus características geográficas, topográficas y de distribución poblacional, con muchos asentamientos en zonas rurales, junto a las escuelas de la familia agraria, tiene una ley específica para el funcionamiento y regulación de la interesante modalidad. Desde el origen europeo, el modelo fue traído a nuestra tierra colorada por el padre José Marx, quien fundó la mayoría de las que funcionan en Misiones. En un principio, estas escuelas eran la alternativa de educación para muchos hijos de productores, en muchos casos la única. Hoy en día, con la experiencia acumulada, el prestigio alcanzado por los establecimientos y una legislación moderna, el crecimiento es constante y la demanda de lugares cada vez mayor. La construcción de 3 edificios dotados de la última tecnología potenciará aún más este programa que posibilita que la familia de ámbitos rurales continúe cohesionada, que se apliquen casi en forma simultánea con la formación, los conocimientos en la unidad productiva y que se alcancen mejores rendimientos. La visión interna es el reflejo del compromiso de los docentes y alumnos. Vine con mucho entusiasmo para ver, conocer todas las personas que estaban acá en las ponencias, en todas las ponencias que están. Temáticas muy interesantes, más que nada para los docentes, los alumnos, los padres que han venido. La EFA San Arnoldo Jansen de Puerto Esperanza y venimos con nuestros alumnos y con otros profesores a compartir. También vienen algunos papás y la idea es esa, conocer, socializar y compartir con colegas, con alumnos, las ganas de aprender y difundir todo lo que hemos aprendido del padre José Marx. Para toda la comunidad de las EFAs es, personalmente para nuestra EFA, es visibilizar en Misiones
el trabajo que las EFAS vienen realizando en nuestra provincia, concretamente en nuestra EFA, ya más de 30 años. Para nosotros es una experiencia muy, muy linda, muy agradable, porque es como conocer otras EFAS, vincularnos con otras comunidades, otras instituciones. La verdad que es muy lindo. Básicamente, en este momento, lo que queremos más que nada es ver cómo las EFAS se están adaptando a las nuevas tecnologías aplicadas al agro. Eso sería un eje fundamental. Y bueno, compartir con nuestros hermanos de otras provincias, del mundo, y bueno, y crecer juntos. La verdad que es una cuestión que está íntimamente ligada con leyes que ya se sancionaron y aprobaron y que en definitiva apunta a esto de la soberanía alimentaria, ¿no? Y también el tema de que no se vayan de las chacras, se claro. queden, pero con la educación, la formación necesaria como para poder crecer y desarrollarse, y más con la incorporación de tecnología en este caso. Y darle valor a la producción. Está aquí en los estudios de Canal 12 María Cristina Bandera. Ella es justamente presidente de la Unión de Familias Agrícolas, que es la que aglutina las EFAS. 4.000 familias forman parte, integran esta entidad. 700 alumnos participaron de las EFAS de este Congreso Internacional. ¿Cómo le va, María Cristina? Buenas ¿Cómo noches, anda? María Cristina. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Gracias por venir, porque es itinerante su presencia, ¿no? San Vicente, El Dorado, San Pedro, Posadas, ¿no? Sí, oriunda sí. de San Pedro y vive en El Dorado. Exactamente, yo nací y crecí en San Pedro, y después por una cuestión, un problema muy familiar, que falleció mi hermana en la misma chacra donde nosotros vivíamos, se ahogó. Entonces eso hizo que mi mamá no soportara la situación y mis viejos vendieron la chacra donde yo vivía. Donde yo nací, porque yo nací ahí. Ni siquiera nací en el hospital, nací en mi chacra. En la casa, mirá vos. Sí, sí. ¿Y ahí se fueron a otra chacra en San Pedro? No, no, directamente a El Dorado. Mi viejo vende la chacra allá, vende muy mal, ¿no? Se va él al Dorado a comprarse un terreno y le venden un baldío. ¿Sí? En El Dorado le venden un baldío, en lo que actualmente, justamente ahora hay un proyecto que lo empezamos nosotros con la Universidad del Dorado, en un lago, Ziegler, que se llama, sí. está cerca del centro del Dorado, y bueno, ahí vivimos obviamente 2 años y después yo empecé a trabajar. Y bueno, ya me alquilé y le llevé a mi familia a vivir conmigo y que bueno, viven hasta el día de hoy. Mi papá falleció el año pasado en diciembre, así que... Desde abajo, ¿no? Empezar sí. y luchar, y esto de valorar el tema de la tierra, lo que se produce y bueno, esta experiencia de vida que usted tiene, ¿no? ¿Cómo es que se incorporó de lleno a este tema de familias agrarias? Lo que pasa es que uno viene, uno aprende, o sea... Desde niño de haber nacido en la chacra, de ser una familia humilde. Mi papá era inválido, trabajaba en obrajes, que se dice, ¿no? En Piñalito con esa empresa. Esa empresa se funde. Dijiste una vez que apenas sabía escribir tu papá. Sí, exacto. Mi papá por ahí sabía escribir y sumar. Mi mamá sabe solamente firmar el nombre, que lo enseñamos nosotros. Uh-huh. Entonces, o sea, yo creo que pero a mí me ha pasado de todo en la vida, ¿eh? Yo no, muy pocas personas saben, y me ha pasado de todo. Entonces yo digo, y aprendí a salir adelante, y también me sirvió mucho la EFA, porque era la única posibilidad que yo tenía de estudiar. Inclusive yo me enteré de la EFA cuando estaba en sexto grado, porque un compañero, un vecino mío, nosotros nos juntábamos a leer los días que llovía en la escuela porque el maestro no iba. Entonces nosotros dejamos una ventana semiabierta. Entonces los días de lluvia nos íbamos con un grupo de amigos, que éramos como Sarmiento, no faltábamos nunca, y nos íbamos, entrábamos a la escuela, entrábamos a leer. Y nosotros queríamos seguir estudiando, pero decíamos, ¿cómo? Porque en San Pedro estaba funcionando solamente el IEA y era en el casco urbano. Sí. Nosotros vivíamos a 20 kilómetros, claro. a 30 veces, era realmente imposible. Entonces nos enteramos que había una EFA y bueno, fue como que la alegría de todos nosotros de querer terminar séptimo grado e ir a la EFA. Pasó por todas las etapas, ¿no es cierto? La todas. Cuestión vocacional, estudiar, egresar de una EFA y después, bueno, meterse en el mundo, digamos, de esto que tiene que ver con acompañar este proceso de crecimiento educativo, ¿no? ¿Cuántas EFAs son? ¿24 o 23? 23, dos profesorados y una EFA bilingüe que depende del obispado de Posadas, pero está nucleada porque se llama EFA,
está nucleada con nosotros. ¿Qué balance hace usted de este Congreso Internacional de EFAS? La verdad, por ser el tercero y hecho muy a pulmón con el acompañamiento y el aporte del Ministerio, del Gobierno, de la Cámara de Diputados, muy satisfecha, pero realmente satisfecha. ¿Por qué? Porque la convocatoria, nosotros íbamos a hacer un congreso chico, el ingeniero Rovira nos propone hacer algo en el centro de convenciones también que sea austero por la situación misma obviamente, que vive el país. Obviamente. Entonces hemos decidido que sí y pusimos cada uno nuestra parte. La Cámara puso lo suyo, el Ministerio lo suyo y nosotros pusimos un gran esfuerzo que era mover a los chicos hasta Posada, sin pagar obviamente, contratar colectivos, todo, sino que cada escuela se hizo cargo del traslado y bueno, le hemos ayudado con vale de combustible nomás y salió mucho más barato de mover toda esa gente aquí de Posadas y bueno. Y con parte de su producción, porque vimos las exquisiteces que trajeron también ahí para mostrar lo que saben hacer, ¿no? Sí, sí, realmente nosotros hicimos eso para también. Nosotros hace 33 años que estamos en para la provincia. Para autogestión, ¿no? Vender y poder recuperar. Exactamente, y justamente la ley y la modificación del estatuto de la UNEFAM va a permitir que las escuelas puedan, al ser asociaciones civiles sin fines de lucro, puedan también vender su producción para la sostenibilidad de la institución, porque las cuotas solidarias que pagamos nosotros los socios ejemplo, en San Pedro está 500 pesos. Claro. Y el alumno vive 15 días, o claro, sea, este modelo de alternancia, ¿no? Claro, es un modelo pedagógico que nosotros alternamos el conocimiento de lo que se aprende en la escuela y con el conocimiento que uno lo trae ya desde nuestros ancestros, sí, en la chacra. Si bien pueden producir su propio alimento y todo lo demás, pero que alimento, higiene, todo. Bueno, claro, todo, ¿no? Todo. María Cristina, antes de despedirnos, nos queda poco tiempo. Usted es candidata a diputada provincial por la Renovación. ¿Cómo está viviendo toda esta experiencia? ¿Cuáles son sus objetivos en caso de llegar a una banca? Yo creo que voy a entrar. O sea, estoy convencida de eso. Está en el lugar número 14, ¿no? Exacto. Sí. Dentro de la paridad de género, digamos, y el 1-1. Exactamente. Creo en este proyecto político, creo que estoy convencida que la provincia de Misiones nos va a acompañar y me va a dar la posibilidad a mí de entrar. Obviamente que tengo varios proyectos para seguir trabajando. Yo creo que algunos objetivos que me he trazado en el sistema rural lo he cumplido, como por ejemplo una ley de EFA y trabajar y tener 3 EFAs modelos, que podamos tener toda la tecnología, toda la conectividad gracias a un proyecto de gobierno, y creo también que vamos a hacer un gran equipo de trabajo con Oscar Herrera y Pasalacqua, que viene con toda su experiencia de ser gobernador, y con el ingeniero creo que va a ser un gran equipo y creo que mi participación, y si llego a entrar, va a ser de gran provecho para esta política inclusiva que tiene la Renovación. Si bien estrellada la frase, ¿no? Pero soñar es posible, ¿no? ¿Usted soñó este momento con estar acá ahora? Yo he soñado mucho, yo siempre soñé viajar por el mundo, y mis hermanos decían, bueno, entonces te tenés que subir en un árbol y empezar a tirarte porque con una sombrilla o con una escoba para ver si... Y lo pudo hacer gracias a las EFAS, ¿no? Claro, y lo soñaba, y en las situaciones que yo nací y crecí, y nunca me imaginaría estar en París, en Suiza, en España. Y llegó a conocer todos esos lugares. Sí. Qué bárbaro, sí, sí. Qué lindo. Conocer el Barcelona, bueno, la cancha. Realmente es una historia de vida muy, muy interesante, y yo creo que es un reflejo de muchas realidades de la chacra, de la gente de la colonia, que con mucho esfuerzo manda a sus hijos a estudiar, pero usted es el ejemplo de que se puede y de que pueden llegar esos chicos muy lejos, así que bueno, a seguir con la tarea. Un modelo de mujer misionera y del ámbito rural. Y siento el acompañamiento de la gente porque me lo dicen. Me lo dicen, vos sos la candidata de la zona norte de la provincia, más allá de que está en el 14º lugar, pero nos representás y estamos con vos. O muchas sea, gracias, muy buenas noches y suerte. Hasta Dale, la próxima. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a compartir la primera pausa, Gilda. Ya regresamos en el próximo bloque. Estaremos hablando, entre otras cosas, del régimen penal juvenil.